Buenas noches a todos. Noches. Bienvenidos, encendamos camaritas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Anthony. Noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Marcela, camarita. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, vamos a darles la bienvenida y vamos a aprovechar a pasar lista de una sola vez. Marcela. Buenas noches. Marmore. Buenas noches. Carlos. Presente, buenas noches. Carolina. Buenas Carolina. noches, ingeniero. Ok, Gabriela. Gabriela María. Buenas noches, ingeniero, aquí presente. ¿Quién respondió? Gabriela. No, Carolina. Ah, vaya, Carolina ya le había puesto la asistencia. Okay, no he Vamos llegado a mi con. casa, ingeniero, pero espera que hay un gran problema con el tráfico, pero voy a estar en escucha. Vaya, está bien. Apaguemos el micrófono, por favor. Iván. Hola Iván. Jesse. Jesse. José Miguel. José Miguel. Julio, ya lo vimos por ahí, anda en vehículo, ¿verdad? Así es, Inge. Bueno. Karen. Presente. Anthony, Presente. Melissa, Presente. Nancy, Nancy, Nidia. Presente. Hola, buenas noches. Oscar, Johnny. Oscar Johnny, Sergio. Presente. No sé si ya me nombró, ingeniero. Iván Arias le saluda. Sí, hace un minuto. Ok, acabo de ingresar. Bueno. 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 Buenas noches. Gabriela. Sí, Ari, presente. No sé si ya me había mencionado, es que voy de camino todavía para la casa, pero aquí estoy. Sí, ya le había puesto presente. Gracias. Bueno. Bueno, continuando con tabla dinámica. Ay, ya no queda aburrido, me van a decir. Con tabla dinámica. Sí, pero hoy vamos a ver lo que se llama gráfico dinámico. Ah, miren la carita que puso Karen. vamos a agregarle un poquito de detalle, ¿verdad? Sus tablas dinámicas. Ahora vamos a ver gráficos dinámicos. Es bien fácil, fácil, fácil. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dice si ya la ve? Sí. Sí, se ve. Sí. Vale. Necesito que abramos el libro que se llama Dinámica para Estudiante 2. Como nuevo, ¿verdad? Es decir, sin cambios. Me avisa. Listo. Va.
Hay dos maneras de hacer gráficos dinámicos. Una, cuando nosotros ya tenemos una tabla dinámica, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a crear una tabla dinámica y luego vamos a crear un gráfico dinámico que dependa de la tabla dinámica. Vale, voy a necesitar que usted me haga la siguiente tabla dinámica. Yo me voy a ubicar aquí en cualquier celda dentro de la tabla. Insertar tabla dinámica. Ya tenemos el rango allí. No vamos a hacer ningún cambio de rangos. Vamos a habilitar hoja de cálculo existente. Nos posicionamos en ubicación. Y luego voy a dar un clic aquí en la M2, digamos. Doy clic a aceptar. La tabla dinámica va a ser construida de la siguiente manera. Ubicación en filtros. Vamos a meter zona en columnas. Categoría en filas y monto en valores. Para obtener esta tabla dinámica. ¿Me confirma si ya todo está bien? Ya. Crear una tabla dinámica solo requiere que nos ubiquemos, perdón, un gráfico dinámico solo requiere que nos ubiquemos en la tabla dinámica. Ficha analizar tabla dinámica o analizar. Justo debajo del nombre de la ficha aparece gráfico dinámico. Claro, podemos escoger cualquier tipo de gráfico, de columnas, de líneas, circular, etc. Yo me voy a quedar con columnas. Uno de los más sencillos. Luego voy a dar clic en aceptar. Ahí tenemos ya el gráfico dinámico. ¿Lo confirman? ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a estirar un poquito a la derecha. Que se mire un Perdón, poquitín. ingeniero, no sé si puede volver a repetir, porfa. Los pasos para el gráfico dinámico. Sí, por favor. Vale, voy a eliminarlo entonces. Decía que nos tenemos que posicionar en una celda dentro de la tabla dinámica. Luego, en la ficha analizar, tabla dinámica o analizar, nada más porque algunas versiones solo dice analizar. Justo debajo, analizar tabla dinámica, hay un comandito que dice gráfico dinámico. Le damos un clic. Y como cualquier otro gráfico, usted ve este cuadro de diálogo que le ofrece diferentes estilos. Aquí tenemos en columnas de varios tipos. En líneas también hay de varios tipos. No se puede agarrar cualquiera, ¿verdad? Eso depende de los datos. De barras. Hay de varios tipos también. Pero me voy a quedar en columnas. Solo para este caso. Columnas. Ahí veo el ejemplo. Me parece. Le doy a aceptar.
Ya veo el gráfico dinámico que lo coloco justo debajo, digamos, de la tabla dinámica. ¿Me comenta ahora, Anthony? Sí, ingeniero, ya estuvo. Ok. Muchas gracias. Excelente. De tal manera ver la barra, perdón, las columnas un poquito más ancha. Voy a hacer el gráfico más ancho. Lo voy a estirar. Ya se ve un poquito mejor, ¿verdad que sí? ¿Confirman? Sí, ingeniero. Claro que aquí podríamos jugar mucho con opciones de estilo, estilos de forma, estilos de word art, organizar tamaño, estando la ficha formato. ¿Por qué? ¿Por qué vemos la ficha formato? Porque hemos seleccionado el gráfico dinámico. Si yo tuviera mi celda activa en la tabla dinámica, esta ficha no existiría. Vamos a ver. ¿Ve? Es decir, que las fichas son del tipo contextual. Si yo estoy dentro de la tabla, me aparece analizar tabla dinámica y diseño. Si yo estoy dentro del gráfico, me aparece diseño y formato. Yo pudiera decir, ay, voy a hacer cambios aquí para que mi gráfico se mire bonito, atractivo, en la ficha formato o en la ficha diseño. Ahí van, bien. Vamos a poner este estilo bien bonito. Hay más los que podemos jugar. Pero ya me voy a quedar hasta ahí. ¿Qué veo de diferente en un gráfico dinámico que no veo en un gráfico normal? Es que esto es un gráfico dinámico. Cambio que yo haga en mi tabla dinámica. Por ejemplo, digo yo que voy a hacer un cambio de qué zona, lo voy a mover a filas y qué categoría, lo voy a mover a columnas. El gráfico dinámico también está cambiando. ¿Verdad que sí cambió? Sí. Sí. Cambio que yo haga en la tabla. En la tabla dinámica, cambio que yo vea en el gráfico dinámico también. Vamos a revisar cómo estábamos. Zona en columnas, categoría, en filas. Ahí está mi gráfico. Dinámico, bien bonito. Y además de eso, veo que me aparecen una especie de botoncitos justo debajo del eje X de mi gráfico dinámico. Veo que me aparece categoría. Las categorías son ciencia, computación, economía, etc. Veamos qué tenemos aquí en categoría. Ah, lo que veo es un cuadrito donde yo puedo filtrar mis datos del gráfico dinámico. Yo, por ejemplo, si yo quiero decir que solo quiero ver a ciencia, economía y matemáticas, le quito el chequecito a seleccionar todo. Elijo ciencia, economía, matemáticas. Le damos a aceptar. Ahí están los cambios reflejados. Mira. Ciencia, economía y matemáticas. Solamente. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Si quiero dejar de filtrar, me voy de nuevo a categoría. Elijo seleccionar todo. Ahí está todo de regreso.
También puedo filtrar por zona utilizando la leyenda. Esto se llama, esta parte del gráfico se llama leyenda. Vamos a dar clic a zona y vemos que me aparece central, occidental y oriental. Yo si quisiera ver solo central. Le quito el cheque a seleccionar todo. Elijo solo central. Pero aceptar. Ahí están los cambios, mira. Y quiero verlo todo de regreso. Doy clic al botoncito, elijo seleccionar todo. Igual en ubicación. Yo puedo decir que solo quiero ver la zona 2 y la zona 5. Ah, pero solo después de una. Y aún presionando control, se pueden seleccionar más de una zona. Bueno, voy a elegir zona 2. Ahí está la zona 2. Es decir que podemos filtrar, ¿verdad? Nuestro gráfico dinámico. Vamos a dejar como estaba, con todas. Otra manera de crear gráficos. Voy a eliminar este gráfico. Y voy a eliminar la tabla dinámica. Voy a marcar las columnas enteras desde la M hasta la Q. Si usted lo tiene más largo, más corto, pues elija las columnas que sean requeridas. Columnas enteras. Doy clic derecho en cualquiera de las columnas. Elijo eliminar. Ya no hay ni gráfico ni tabla dinámica. ¿Me van siguiendo? Sí. Va. Me voy a ubicar en la tabla original. ¿Cómo quito los gráficos? ¿El gráfico? Lo eliminé dando clic al gráfico, presionando suprimir. ¿Sí? Sí, gracias. La tabla dinámica marcando las columnas enteras. Clic derecho en cualquiera de ellas. Eliminar. ¿Estamos bien ahora? Sí. Gracias. Vale. Ahora voy a ubicarme en la tabla original porque voy a crear un gráfico de un gráfico dinámico de una sola vez, sin tener que crear una tabla dinámica. Observe la conducta del Excel. Vamos a ir a insertar. Nos olvidamos de tabla dinámica. Nos ubicamos en el grupo gráficos. Comando gráfico dinámico. Vemos el cuadro de diálogo muy similar al de tabla dinámica, solo que ahora nos dice aquí, crear gráfico dinámico. Ya no nos dice crear tabla dinámica. Pero lo mismo. Aparte del título, no veo mayor diferencia. Voy a elegir acá abajo hoja de cálculo existente de nuevo. Pongo en el cuadrito de ubicación. Y voy a dar un clic. De nuevo en la M2. Le doy a aceptar. Mismo panel.
pero con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque ahora en los cuadritos de abajo aquí donde tenía columna, ahora me dice leyenda. Donde tenía filas, ahora me dice ejes. Ahí está la gran diferencia. Voy a meter zona en leyenda. Voy a meter departamento en ejes. Note lo siguiente, note, note, note. Se está creando la tabla y el gráfico dinámico al mismo tiempo. ¿Puede notar eso en su equipo? Sí. Mire qué interesante, pues. Y voy a meter valores, perdón, voy a meter montos en valores. Bueno. Ahí está mi tabla y mi gráfico. Las dos cosas de una sola vez. Ya yo sí quiero cambiarle el formato al gráfico. Le pongo negrito de nuevo, oscuro el fondo, lo estiro. Lado más grande. Pero ese gusto es del cliente, como dicen, ¿verdad? Y ya ven ustedes que el segundo método es más fácil, más rápido. ¿Por qué? Porque puedo crear la tabla dinámica junto con el gráfico dinámico de una sola vez. ¿Estamos bien? Sí. Solo, ingeniero, podría repetir nada más el proceso de donde dijo insertar, de ahí parece que es gráfico dinámico, y cuál de la primera o la segunda seleccionó. Espérame, voy a poner por aquí. Dije que insert, para crear el gráfico dinámico y tabla dinámica de una sola vez, ¿verdad? Sí, sí. Va. Insertar, dije, grupo gráficos. ¿Sí? Gráfico dinámico. Uh-huh. Y de ahí la misma historia de siempre. Gracias. Bueno. Bueno, señores. El día de ayer, usted me estuvo dando solución a estos 15 ejercicios. ¿Verdad que sí? Y todos los terminamos, ¿verdad que sí? Sí. Eso. Ahora, usted se va a ir a cada una de las hojas que yo le dije que creara, por ejemplo, a la hoja 1, y a partir del gráfico dinámico, perdón, de la tabla dinámica que usted ya creó, tanto en la hoja 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. A la par me la va a ir poniendo, o si gusta abajo, me la va a ir poniendo un gráfico dinámico a cada tabla dinámica. Y si usted me dice, no, mire, yo ayer no vine porque tuve un compromiso de trabajo, no me conecté porque estaba lloviendo, etcétera. Bueno, ¿qué le puedo decir? Vámonos a la hoja gráfico dinámico. Vamos a ir leyendo cada uno de estos enunciados. Y de una sola vez, créeme la tabla y gráfico dinámico al mismo tiempo. Según los enunciados, ¿verdad? ¿Quiénes no estuvieron ayer? Yo, Karen. Ajá. Yo también. Marcela, ya la iba a llamar. Bye.
Sí le recomiendo que estos enunciados los vaya copiando, ¿verdad? Ustedes que no estuvieron ayer, que los vayan copiando cada una de las nuevas hojas. Y para que no se me pierdan y no tenga que estar regresando a la hoja original, pues, ¿verdad? Este enunciado, por ejemplo, el 1, se lo vamos a poner aquí a la hoja 1, aquí en la A1, para que me empiecen a crear la tabla y el gráfico dinámico. Ahora, ayer mismo yo decía que la solución a cada uno de estos enunciados podría ser diferente en cada uno de ustedes. No quiero decir de que todos tenemos que tener la misma tabla y gráfico dinámico. No necesariamente. Lo que me interesa es que me le dé solución a estos enunciados. Por ejemplo, si aquí me dice, en el número 1, mencione cuál es el total general de ventas. Total general de ventas según las ciudades y categorías. Ahí le está mencionando a usted qué es lo que tiene que meter en filas, columnas, en valores también. Y así vamos a ir avanzando, ¿verdad? Por cada uno de los enunciados en una hoja diferente. La tabla y gráfico dinámico diferentes también. De manera que practiquemos, ¿verdad? ¿Estamos entendidos? Sí. Bye. Sí. Yo quedo a la espera entonces. Me van subiendo manitas cuando vayan terminando.
Ingeniero, una pregunta. No sé si les pasa a ustedes cuando uno quiere activar el micrófono, como que hay que darle clic varias veces, ¿verdad? Sí, a veces así pasa. Sí, ingeniero, por eso a veces nos tardamos en contestarle porque se traba. Yo ahorita lo acabo de experimentar, pero no es primera vez que me pasa, es que yo va de pum, 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 darle un clic y ya está carambada que no quiere encender, digo yo. Una pregunta, ingeniero. Diga. Hay que hacerlo, acabo de llegar a la casa, ¿hay que hacerlo de todas las tablas o dijo algún número específico? No le escuché eso. Adivine, Gabriela. De todas. Todos los enunciados. Ah, ok. Pero ¿y cómo sé que las que hice ayer están buenos? Es que eso depende de su criterio. Tendría que revisárselo yo a cada uno para saber si están buenos o no. Ajá. Sí, ¿Verdad? porque a mí varios me salieron de la misma manera, lo único que me cambiaba era la zona, algo, Ah, creo que los no, últimos. eso no había problema. Pero es que mire, el tiempo de una hora es muy corto como para que yo diga se lo voy a revisar a cada uno, ya no se puede. Y otra pregunta. Dígame. Cuando esto de los gráficos dinámicos solo se pueden crear a partir de una tabla dinámica, no de una tabla o de una base de datos. A ver qué le pueden responder a Gabriela, Anthony. Acabo de mencionarlo, ¿verdad? Mencioné los dos métodos, Gabriela, me vino tarde, por eso no se No, enteró. sí, es que venía en camino, justo acabo de llegar, pues quizás por eso no le escuché, porque venía todavía en tráfico, pero le entendí que Usted puede se cambia. crear un gráfico dinámico en base a una tabla dinámica ya hecha o puede crear un gráfico dinámico al mismo tiempo que crea una tabla dinámica. ¿Me explico? Sí, pero mi pregunta es, digamos, si yo tengo una tabla normal, que si no es dinámica, no se puede crear a partir de esa tabla, crear de una vez en opción gráficos dinámicos. O no sé si yo no le entendí. Yo creo que no estuvo cuando expliqué eso. Yo expliqué que usted puede crear un gráfico dinámico a partir de una tabla original sin tabla dinámica. Ajá. Eso lo expliqué hace 10 minutos. Pues quizás no la escuché porque venía caminando. Ah, bueno, entonces no puso atención. Esa era la otra. Gracias. Bueno. Por el momento, Gabriela, si usted solo entendió la parte de cómo crear un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica, hágalo así. Oye. Sí, gracias.
¿Me comentan por dónde van, porfa? En el 13. Excelente. Karen, ¿por dónde va? No le escucho. Por la 11. Va. ¿Por dónde va Jesse? Hola, yo en este momento me encuentro laborando, teacher, estaba en escucha y se me había descargado al inicio el teléfono. Entonces no ha hecho los ejercicios. No, ahorita no, teacher, no lo soy sincera. Va. Ah, pues vea el video, oye, para que se ponga al día. Sí.
Señores, son las 10 ya. Hora de descansar. Necesito que esto esté terminadito ya para el día lunes, que por cierto, mañana no va a haber clase, ya sabíamos todos, ¿verdad? Por ser 15 de septiembre, así que nos veríamos hasta el día lunes. Sería la última clase, ¿verdad? El lunes. Correcto, Iván. Bueno. La última clase. Entonces yo necesito que esto esté terminadito, ¿verdad? Para proceder ya a otro ejercicio, siempre relacionado con gráficos dinámicos, que este es el último tema del curso, por cierto. Así que pasen buenas noches, descansen, nos vemos el lunes. ¿Ok? Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós.